¿Y qué estudias? Artes escénicas. ¿Por qué elegiste artes escénicas? Me apasiona todo lo que tenga que ver con el arte, desde muy chiquita. Teatro. ¿Por qué elegiste derecho en la Católica? Porque me encanta debatir, me encanta la justicia social, me encantan todos esos temas. Nutrición. Me parece muy interesante la fisiología y cómo los alimentos actúan en el cuerpo. Derecho. Siempre me ha gustado defender, pelearme. Okay. ¿Y qué estudias? Negocios internacionales. Bueno, ¿por qué elegiste negocios? Escogí negocios porque me parecía que a futuro tal vez podría empezar trabajando en una empresa en el exterior. Ya. Y tener como que una mejor base para empezar algo propio. ¿Y qué estudian? De negocios internacionales. Las ambas. ¿Por qué elegiste negocios? Bueno, es una carrera que desde muy pequeña me ha gustado mucho los negocios y el hecho de viajar también me llama mucho la atención. Ok, ¿y tú? Me parece una carrera mucho más completa que... O sea, para mí me gusta más que las demás. ¿Qué estudias? Derecho. Siento que es una carrera que desde chiquita me ha apasionado. Siento que tengo demasiada conexión. Siempre me ha gustado defender, pelearme. Ok, tú vas a penal entonces. Como en las series, así. Está en proceso esa decisión todavía. Ok, sí. Pero que quieres pelear y discutir y debatir, eso es fijo. Puede ser. Ok, ¿qué estudias? Comunicaciones. ¿A qué te vas a especializar? La verdad es que no tengo ni idea. Estaba por audiovisuales, pero después dije, no, el cine no es para mí. Ok, bueno, netamente cine es un poco más complicado en el Perú también, ¿no? Sí, es verdad, no todos podemos ser el próximo Pancho Lombardi, desgraciadamente. Pero audiovisuales incluye otras cosas también, ¿no? Producciones detrás. Tampoco quiero ser el próximo Al Fondo y Sitio. Me gusta, okay, okay. Me gustan las películas bélicas, así que me gustaría hacer algo parecido. Okay. ¿Y qué estudias? Artes escénicas. ¿Por qué elegiste artes escénicas? Me apasiona todo lo que tenga que ver con el arte, desde muy chiquita. Teatro. ¿Quieres ser actriz como tal, dices? Sí, actriz como tal. Ok, bueno, supongo que tú conoces el mercado laboral actualmente de las actrices, que no es tan sencillo en Perú, tal vez, sí, al inicio. Enfocarme más en proyectos propios. ¿Por qué elegiste derecho en la Católica? Porque me encanta debatir, me encanta la justicia social, me encantan todos esos temas también de la ideología y también de defender posturas. Derecho. ¿Por qué eligieron derecho? Porque siempre me interesó ser abogado y mi familia necesitaba un abogado. ¿Necesitaba un abogado, familia? ¿Qué tiene problemas, familia? Sí. Ok, perfecto. ¿Y tú por qué elegiste derecho? Porque yo más que nada tenía la idea de trabajar para el Ministerio Público, la Fiscalía, porque como que me gustaban esas series. Fuerte, tú vas a lo fuerte. Ajá, esas series donde averiguan cosas así. Nutrición. ¿Por qué estudias nutrición? Porque, no sé, me parece muy interesante la fisiología y cómo los alimentos actúan en el cuerpo para crear enfermedades o para llevarte la salud. Psicología. En todas las carreras que he podido decidir, mi foco es como que ayudar a los... Por el lado noble, dices. Sí, sí. Okay. Sí. A los niños. Y esa es la población que quiere elegir. Arquitectura. ¿Aquí en la Cató? Sí. Buenas, ¿en qué siglo estás? Décimo. A punto de terminar, entonces. Sí. O sea, que tú ya estás amanecido, ¿sabes cómo es todo ese tema? Sí, bastante. O sea, en la facultad hay una cultura fuerte de amanecerse en la facultad. Somos la única facultad que nos dejan amanecernos en la universidad. Gestión. ¿Gestión? ¿Por qué elegiste gestión? Porque primero hay una gran demanda, puedo conseguir chamba bien. Okay. Y porque sí me gustan todo lo que es el rol de un gerente. Comunicación y publicidad. ¿Y por qué elegiste comunicación y publicidad? La verdad, cuando iba a terminar el colegio no sabía que iba a estudiar, pero después me llamó... Sí. Sobre todo los que eligen comunicación, sí. Como nosotros. Me llamó bastante la atención lo que es comunicación porque siento que soy una chica bastante creativa y me gusta todo ese tema y por eso... Ok, ¿y qué universidad escogiste o cuál? Estoy estudiando en la UPN. Queda súper cerca de mi casa, queda unas cuadras de mi casa y también porque es económica. ¿Y qué estudias? Derecho en la San Martín. Es una carrera que me interesa bastante ya que me gustan las leyes, leer. Pero sabes que tienes que aprender toda la Constitución, ¿no? De completo. Sí. Pero... Normal, normal. Sí. ¿Aquí quieres irte a penal tú, de casualidad? ¿O penal? No, penal no. Quiero irme a laboral. Periodismo. Administración y marketing. Ok, ¿por qué elegiste administración y marketing? Bueno, no lo elegí como tal. Es que fue antes de pandemia y yo cambié de derecho a comunicaciones y de ahí terminé estudiando mi sistema de marketing porque para ese tiempo. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue? Sí, todo un tema. La cosa es que bueno, nos terminé estudiando marketing y me terminó gustando. Ya, ok. ¿Y tú periodismo, me dices? Me pasó prácticamente lo mismo. O sea, yo no iba a estudiar acá, yo estaba en la Pacífico, iba a estudiar negocios. Pero de acá me vine para acá para periodismo porque tengo familia que también trabaja. Tengo bastantes dotes de comunicador, ¿no? Okay, justo eso te iba a decir, que el periodismo es un poco duro acá en el Perú, por lo menos iniciar. No, por eso no te preocupes. Okay, yo no voy a empezar así tan bajo. ¿Y qué estudias? Comunicación audiovisual. ¿Por qué elegiste comunicación audiovisual? Mira, la verdad porque al principio
yo quería derecho, pero fue la única opción que tenía. Y dije, bueno, vamos a ver, creí que era fácil, pero no. A veces pasa, sí, he preguntado a muchos comunicadores por qué eligieron comunicaciones y casi siempre por descarte, pero se terminan enamorando de la carrera. Sí, es bien complicado, la verdad, muchos asumen que es una de las carreras más fáciles, incluso yo, pero sí, está equivocado. ¿Psicología en la UPC? ¿Por qué eligieron la UPC, psicología? Yo, más que nada por prestigio de la universidad, de que, bueno, puedes conseguir más trabajos y... Okay. ¿Pero por qué psicología? Porque creo que quería ayudar a la gente con sus problemas que tenga. O eres chismosa. pregunto, porque poquito dicen también. Que va de la mano, ¿no? Un poquito también, creo. Pero ayudar a la gente, o sea, por el lado noble, dices, entonces. Sí, aconsejar a la gente, ayudarla tanto por los problemas de los trastornos mentales que ahorita están muy, okay, muy avanzados. ¿Y por qué elegí la UPC? Porque para mí siento que es una universidad que tiene prestigio y sus convenios son bastante accesibles para todos. Ingeniería mecatrónica. Acá en la UPC. Primero, ¿por qué eligieron ingeniería en la UPC? Bueno, porque desde pequeño siempre fue, o sea, mi afición y mi curiosidad el saber cómo funcionaban los robots, los tipos de sistemas y todo ese ámbito me llevó a, en una orientación vocacional, a la carrera de ingeniería mecatrónica. Bueno, soy de intercambio, así que ¿por qué elegí la Cato como intercambio? De la Nacional de Trujillo. Ok. Bueno, y elegí la Cato como intercambio porque es la mejor en, bueno, vi que es la mejor de negocios, de gestión. O sea que se puede hacer también cambio de nacional a privada en intercambio. Si está dentro del convenio, sí. Ok, pero ¿qué estudias de gestión? Me dijiste, ¿por qué gestión? Bueno, porque me gustan los negocios, me gusta todo lo que es la persuasión de ventas, marketing, todo eso. Física. ¿Acá en la Cato? Sí. Buenazo. ¿Y por qué hiciste física? Bueno, eso fue lo que escogí desde el colegio, más que todo viendo algunos cursos de física. ¿Qué piensas hacer después de terminar la carrera? Acá en Perú normalmente hay una salida más que todo de docente. Ajá. Pero en el extranjero sí hay muchas otras formas. Una de las personas que maneja la IA de YAPE, si no me equivoco, es un físico teórico. Físico, ah, ok. Sí. O sea, las empresas también necesitan eso, entonces. Claro. Más que todo el rubro de físicas. Hay varias ramas, teórica, nuclear, partícula. ¿Por qué elegiste publicidad en la Católica? En realidad no lo tengo muy claro. Empecé con otra carrera y terminé por cosas del destino acá. Okay. ¿Y ahora qué empezaste? Con ciencias políticas. Ah, ¿so qué tal el cambio? Sí, un tremendo giro. Ok, ¿y por qué cambiaste? ¿Cuál fue tu motivo? Principalmente por amor propio. Más que nada porque antes yo lo hacía, estudiaba ciencias políticas por presión de mis padres. Y cuando di el cambio fue más que nada para darme el gusto a mí. Algo que te gustara a ti. Exacto. Psicología porque, en sí psicología porque tiene muchas ramas, siento que me puedo dedicar a varias cosas. Okay. Y en la Cato siento que me dan la opción de 2 años de letras para ver lo que me gusta. Entonces no estaba muy decidida al principio. Entonces me gustó lo de letras, que tengo opción para cambiar de carrera. ¿Pero ahora estás decidida o aún estás en proceso? Sí, me encanta psico, amo mi carrera. ¿Y qué es lo que me estudió psicología? Nos han dicho que a veces a los psicólogos les gusta un poco el chisme, por ejemplo. Ah, claro, o sea, sí hay buen chisme. Sobre todo las que hacen terapia. Me he enterado de varias cosas, pero no solo es eso, ¿no? Hay un fin ético, ¿no? Ajá, te gusta escuchar eso, pero obviamente quieres ayudarlo. Claro, o sea, no es como que andas divulgando, pero te enteras de cosas, nada más. Okay.